Bueno, y estamos acompañados aquí de personas que vinieron de la ciudad de Mar del Plata, con una misión muy importante, ya creo que por segunda o tercera vez aquí 20 años. en esta localidad. Ya alrededor de 20 años que vienen trayendo elementos muy importantes para colaborar con la gente. Muy buenos días, señor, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Julio Juan Ferreira de Mar del Plata. Viajamos hacia esta hermosa localidad trayendo cositas para los chicos, para el hospital, para la gente realmente que lo necesite. Nosotros allí que juntamos cosas en Mar del Plata, traemos para aquí. Tratamos de distribuirla nosotros propios, en nuestras propias manos, pero cuando no podemos entrar, dejaremos en algún lugar que después lo repartan. La señora, su nombre, usted de acá, de La Leonesa. Sí, señor, muy buenos días. Bueno, todo acá nuestra querida gente, ¿no? Yo soy Elsa Nereida Tavares, soy nacida acá en mi querido pueblo, digamos, en el campo nací, ¿eh? Pero mis padres vivieron acá cerca del cementerio, así que bueno, ahora ya fallecieron todos y bueno, venimos a colaborar con lo poquito que nos donan allá nuestra querida gente, que tenemos médicos, clínicas, farmacias. Muchísimos colaboradores tenemos allá. ¿Por qué lugares más o menos van a andar ahora para colaborar con la gente? ¿Con qué instituciones? Vamos a ir al hospital. Vamos a ir al hospital, vamos a ir a las escuelas, nos metemos en el medio del monte, fuimos el año pasado a Limita, si podemos, si nos permite el tiempo, por supuesto, ¿no? Y la ruta, las calles. Bueno, esta es colaboración de sus vecinos allá de su lugar de origen, digamos, donde están viniendo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Compañeras del trabajo de mi hija, que mi hija inclusive es abogada, así es que ahí de tribunales, las chicas todas también colaboran con nosotros, el colegio de mi nieta. Tenemos mucha gente, todo gente laburante. Así Bueno, que todo. ¿y qué elementos más o menos? ¿Ropa? Ropas, calzados, hemos traído ahora porque, bueno, pañales, medicamentos, abrigos, sí. Zapatillas. Bueno, ustedes saben que en los últimos días estuvimos viviendo una situación preocupante por el tema de gente inundada, ¿no? Que hay acá por la zona, sobre todo en la zona del puerto, en algunos barrios de Las Palmas también. Sería importante también a ver si se puede colaborar con ellos también, ¿no? Sí, alcanza lo que hemos traído o si lo que trajimos, que son 10 bolsas de ropa, es necesario para ahí, se queda ahí, porque la gente necesita tanto en el monte como necesita ahora, en este momento, en la inundación. No tenemos, en fin, lugar específico. Nuestra colaboración es para todos. Si hace falta, se queda en el puerto, no hay ningún problema eso. El asunto es que llegue a las manos que realmente se Persona a necesita. persona, ¿sí? Exacto. No queremos intermediarios. Nosotros, si tenemos que utilizar un intermediario, serían los chicos, los seis combatientes. Ya hemos hablado con ellos, Nos abrieron las nos puertas, hoy abrieron las inclusive puertas. estuvimos hablando con el señor, no sé cómo se llama. Aguilera, el señor Aguilera. Aguilera, la verdad que estuvimos conversando con Nosotros ya él. hemos hablado con él que si consiguiéramos una unidad que vaya para allá, le mandaríamos toda la ropa que tenemos allá, libros, todo eso, que ellos distribuyan acá. Por lo nuestro, sin fines de lucro. No queremos nada. Esto es un trabajo que emprenden ustedes, digamos, ¿no? Con su propio gasto de combustible, etcétera, poniendo su propio vehículo. Exacto, nosotros costeamos todo, el tiempo, el dinero, todo, todo lo juntamos nosotros. Yo con mi trabajo, con siempre una vez al año venimos acá o vamos a otro lugar que también necesita muchas cosas. Bueno, el otro día en la radio también estuvimos hablando justamente con estos temas de situaciones de emergencia que la gente de Buenos Aires, este problema que hubo en La Plata, fueron la gente que casi siempre más colabora con el resto del país, ¿no? ¿Es así o no? Exacto. Sí, desgraciadamente La Plata fue muy afectada, nada que ver con las noticias que se vieron por televisión, porque nosotros hemos llevado allá alrededor de 25 bolsas, y era terrible verla devastada La Plata, jamás en mi vida la había visto como ahora. Y atacó justamente la parte más carenciada, con la parte más o menos pudiente no llegó. Por eso es muy triste, siempre, siempre nos pega al obrero, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a hacer? La gente de Buenos Aires es muy solidaria con situaciones de emergencia, sí, cuando tiene que colaborar, colabora rápidamente, ¿no? Nosotros sí, inclusive con la inundación grande que hubo en Rosario, también mandamos muchas cosas. Salieron de Mar del Plata 14 camiones para La Plata, para Rosario salieron 25. Acá para el Chaco la vez pasada, o para Formosa, que también hubo problemas, se mandó. No, nosotros somos muy colaboradores en ese sentido. Bueno, queremos agradecerle, ¿van a andar por el hospital? Vamos a ir al hospital ya dentro de una media hora, vamos a ir para allá,
para bajar palenera del geriátrico que trajimos, y 6 bolsas de remedio que han donado toda la gente de la clínica 25 de mayo, de Mar del Plata. Sí, porque creo que el año pasado fue que estuvimos por ahí filmándole la entrega de medicamentos en el Hospital Fleming. Exacto, sí, ese es un hospitalito nuestro. Es el hospitalito del corazón nuestro. Entonces, lo que juntamos allí se trae todo para el hospitalito este. Ellos distribuirán los remedios. Bueno, queremos agradecer y felicitarlo y agradecerle mucho en nombre de la gente que va a recibir toda esta ayuda, esta colaboración, y le hacemos extensivo a través de ustedes a toda la gente que donó cosas para traer acá al Chaco. Desde ya muchas gracias, muy agradecido por ustedes, y un saludo muy muy grande a toda la gente que colabora con nosotros en Mar del Plata para que este sueño mío y de mi esposa se haga realidad, de poder brindar un poco al que más... No al que más necesita, sino al carenciado, porque hay de todo en la viña del Señor. Bueno, nosotros traemos esto para ellos. Señora, muchas gracias. No, gracias a ustedes por recibirnos siempre con los brazos abiertos, ¿no? Porque, y mi Leonesa cada vez está más lindo. Eso es lo principal. Está precioso, así que bueno, Dios y la Virgen quiera que cada vez progrese más acá nuestra querida Leonesa. Que cada vez que venimos encontramos algo lindo, un adelanto, que no se queda, que se está avanzando que día a día, ¿no es cierto? Porque en la época que yo fui era muy pobre, no había asfalto, no había nada. Y bueno, cada vez que venimos todos los años encontramos algo lindo. Y eso, felicitaciones a toda la gente que hace eso, ¿no? Principalmente que está limpia. Limpia. Una hermosa ciudad está dejando, no sé quién será el señor intendente, pero de nuestra parte las felicitaciones. Y esperemos que si la lucha es, que sea para la Leonesa. Muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes.